346 minutos más tarde. Parece que llegó. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Y creo que, bueno, esto es uno de los videos, o este yo creo que va a ser el video en el que más contento estoy. Espero que esto sea verdad. Como vieron, acaba de llegar el día de hoy, más bien, llegó el paquete. Que creo yo, este paquete contiene los boletos para la película de Dragon Ball. Entonces, pues la verdad es que estoy muy emocionado de abrirlos. Les comento qué fue lo que pasó. Pues yo compré los boletos por Yahoo Auctions y la cuestión es que a mí me parecieron que los boletos estaban muy muy económicos a comparación de lo que son los precios normales de los boletos que hay para la premier mundial de Dragon Ball, que ya es este miércoles. Entonces, la verdad es que yo estoy, al momento de comprarlos, pues yo estaba creyendo que esto podía ser una estafa, porque los boletos estaban muy económicos. Y estos boletos, que se supone que según son los que compré, que si no han visto el video lo pueden ver, lo voy a dejar en la parte de arriba si quieren ver cuáles son los boletos que compré, son los boletos Super Premium, que básicamente solo hay 100 boletos de estos en todo Japón, o en todo el mundo básicamente. Y de los otros boletos, que son de los de la B-Jump, hay 1000 boletos para 2 personas. Entonces, la verdad es que los boletos de la B-Jump se están cotizando entre los 10,000 y los 15,000 yenes. Ahora, yo ayer me puse a buscar, no, perdón, el sábado me puse a buscar a ver si encontraba algún boleto que estuvieran revendiendo, y encontré estos que supuestamente son los premium, o sea, mejor que los de la B-Jump, porque solamente hay 100 de estos, que son como los boletos VIP. La cuestión es que el precio es que lo estaban dando en 12,000 yenes. Entonces, la verdad es que a mí me causa un poco la duda, porque básicamente son 2 boletos VIP al precio de lo que cuesta un boleto de la B-Jump. No sé, por eso es que yo pienso que puede ser una estafa. Pero bueno, esperemos que no sea una estafa y vamos a checarlo juntos a ver qué tal, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a abrir este folder que está aquí, como lo pueden ver. Y bueno, pues está completamente cerrado, para que no digan que es choro. Está aquí todo cerrado de las dos partes. Y bueno, pues vamos a proceder a abrirlo. Espérenme, déjenme ver que no vaya. Uy, estaba a punto de cortar algo que se alcanza a ver aquí. Entonces lo voy a cortar de aquí arribita. Y aquí arribita creo que no hay nada, o eso espero. Y no sé, veamos. Esperemos que esto, la verdad, no sea una estafa. Bueno, aquí están. Oh, estoy bien emocionado. Oh, les voy sacando así como... Esperemos que no vean. Está todo esto cubierto en papel color verde, creo. Es una bolsa. Uy, eso. Estoy bien nervioso. De verdad, estoy bien nervioso. Bueno, aquí está la bolsa. Esto viene en una bolsa. Y aquí ya no hay nada. Vean. Ya no hay nada. Está todo vacío. También se lo enseño por este lado. Ya no hay nada. Y de verdad, espero que no sea una estafa, neta, porque me va a romper el corazón y lo van a ver ahorita en video. ¡Oh! No sé si alcanzan a ver en esta parte. Vean. ¡Oh! Esos son los boletos. Ok, vean. Me parece que sí son reales, ¿eh? De verdad. Viene, me lo mandaron en una bolsa de plástico, una bolsa X. ¡Ay! Esperen. ¡Ay, estoy bien nervioso! Sí, son 2 boletos.
os puedo sentir. Perdón, es que estoy muy emocionado. Aquí están los boletos. Son los boletos para la película, vean. Estos son los boletos. ¡Uy! ¡No manches! Jóvenes, estamos en la premiere. Oficialmente, voy a ser de las primeras personas en ver la película de Broly. Y ustedes van a ser... están siendo testigos de este hecho. ¿Por qué? Porque... bueno, a ver, yo los compré, o sea, pero también había la probabilidad de que esto fuera una estafa. Entonces, no sé. De verdad, cierta parte de mi corazón me decía que esto era real. Y no sé por qué estaban tan económicos estos boletos. Pero sí, señores, jóvenes y jóvenes, oficialmente tengo dos boletos para la premier mundial de Dragon Ball, que ya es este 14, o sea, aquí es lunes en la tarde, lunes en la noche, sería ya pasado mañana. Vean, se los voy a mostrar. Aquí están los boletos, lo pueden ver en esta parte. Oh, estoy temblando. Vean, vean. Este boleto, ay, no sé qué decir, vean. Este es el póster oficial de la película. Y aquí en esta parte dice donde va a ser la premier mundial. O sea, vean, aquí dice... enfoca, por favor, enfoca, enfoca. Aquí dice premier mundial, world premiere, el 14 de noviembre. Ustedes, como bien saben, la película se estrena el 12 de enero. Pero porque esto, como es la premier mundial, es el 14. Pero espere, de este mes, o sea, ya pasado mañana. Y la otra cosa es que estos son los Super Seat Tickets. O sea, son la crema de la crema, vean. O sea, no es cualquier ticket. O sea, no son ni siquiera son los tickets que regaló la Big Jump. O sea, son estos tickets, hasta donde yo sé, los regaló una compañía de cines y solamente regaló 100 para todo Japón. La verdad, no sé cómo aplicabas para ganar estos boletos, pero los encontré. Alguien los estaba vendiendo a un precio de verdad regalado, porque se los vuelvo a repetir. Los boletos de la Big Jump se están cotizando en 10 mil yenes cada uno. Y estos yo los conseguí, los dos. No solamente uno, dos. No sé, yo creo que la persona... no entiendo por qué los dio tan baratos. Tal vez es un fan y quería que alguien más fuera, porque él no podía ir o ella no podía ir. No lo sé, pero vean. Oh, se los muestro, vean. Aquí está todo. Aquí están todas las instrucciones. Bien, aquí está lo que es los Super Seat Tickets. Bueno, pues dice Dragon Ball Broly, la premiere en el Budokan, en el Nippon Budokan, que es en Tokio. Y bien, aquí está Super Seat Ticket. Y acá, en esta parte de aquí, es donde dice las instrucciones de dónde te tienes que presentar y todo. Está todo en japonés, pero bueno, aquí dice que es la premiere el 14 de noviembre a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde van a presentarse las seiyus, que va a ser Masako Nozawa y la voz de Freezer, la voz de Vegeta, la voz de todos los que salieron en la película. Va a ser una exposición de un panel. Se corre el rumor que en este panel va a estar Akira Toriyama y ¡ay, hasta se me olvidó el nombre! Este Akira Toriyama y Toyotaro. Se rumora que van a estar ellos dos. No se ha confirmado nada, pero también se rumora que pueden estar firmando autógrafos. ¡Wow! Si están firmando autógrafos, ¡Dios! ¡Dios! Esto va a ser... ¡oh! Bueno, aquí dice que la película, bueno, la parte esta de donde van a estar la exposición es a las 5 de la tarde. Y la película empieza a las 6:15. Básicamente es una hora con 15 minutos que van a estar hablando acerca de la película y todo. Ahora, la película
tiene una aquí dice que tiene una duración de 100 minutos. Bueno, dice aquí que vengas cómodo, que por favor vengas cómodo y que estés preparado para disfrutar la película. Bueno, viene la dirección de donde te tienes que presentar, y dice que solamente un ticket por persona. Vienen aquí más especificaciones y ya, es todo lo que viene. Señores, no tengo otra palabra más que... Wow, no sé qué decir. De verdad que esta película tiene muchísimo hype, ha tenido muchísimo hype en estos últimos meses y la han hypeado mucho porque se está hablando básicamente tanto en Japón como en el resto del mundo. El tema principal ahorita en estos últimos meses es Dragon Ball y me siento súper afortunado de ser una de las primeras personas que va a ver esta película. Entonces, la cosa va a estar así. El día domingo, bueno, que vendría siendo sábado, hora de Latinoamérica, voy a publicarlo en mi canal de YouTube. Vamos a platicar acerca de la película. Voy a publicar un video entre la semana, entre lo que es el miércoles y el sábado, antes de hacer un live stream. Voy a estar grabando acerca, no, obviamente no puedo grabar la película, pero puedo grabar tal vez un poco afuera, igual y puedo grabar un poco del panel o tomar de fotografías, y lo voy a hacer para que ustedes lo vean, para que lo disfruten conmigo. Y y el domingo pues ya les platicaremos acerca de la película, les comentaré sin spoilers, porque yo no quiero arruinarles la película. No sé de lo que se trate, no sé si sea igual que la película anterior, pero les voy a dar más o menos una idea de qué y cómo es la película de Dragon Ball, de Broly, sin spoilers. Y bueno, si ustedes quieren que se lo haga con spoilers, pues ya se los platicaré luego. Entonces, bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el video, porque de verdad que creo que ha sido... Este es uno de los videos más importantes que tengo en mi canal. Pues, por... la emoción de ser una de las primeras 100 personas, perdón, de las primeras 2000 personas en el mundo que pueden ver esta película que ha causado muchísimo hype y que todos hemos estado esperando con tanta ansia desde que terminó Dragon Ball. Súper. De verdad, les agradezco mucho que hayan visto este video, les agradezco a todos su apoyo y de verdad que los espero en el próximo live stream para platicar acerca de la película de Dragon Ball. Esto es Un Chela en Japón, nos vemos hasta la próxima. Bye.